El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo. Entró en casa de y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a casa. Palabra del Señor. Desde hace algunos siglos atrás, terminamos el mes de mayo con esta fiesta de la visitación de la Virgen María, justo para cerrar el mes dedicado a una devoción más intensa por la Madre del Hijo de Dios. Un misterio que narra Lucas en el Evangelio, que es el cumplimiento de algunas realidades proféticas del Antiguo Testamento en torno a la tarea del futuro Mesías y Salvador, que era justo lo que escuchábamos en la primera lectura del profeta Sofonías. Dios se dirige al pueblo a través del profeta con palabras semejantes a las que el ángel transmite a la Virgen y a la sensación que la Virgen transmite al encontrarse con Isabel. Dios le dijo al pueblo en el Antiguo Testamento: alégrate, hija de Sión, dirigiéndose a Jerusalén, como dijo el ángel: alégrate, María. Da la imagen de un pueblo desde el Antiguo Testamento hasta la época de María, que venía el pueblo entristecido, ensombrecido, desesperanzado, sin ganas de nada, donde las promesas llevaban siglos esperando que se cumplieran y nada que aparecían, y habían entrado en una especie de desencanto. Y ahora Dios vuelve a decirle a su pueblo de Israel: alégrate, grita de júbilo, gózate en tu corazón. ¿Cuál es el motivo de tanto gozo y alegría en el Antiguo Testamento? Es que el Señor ya canceló tu condena, el Señor está en medio de ti. Una alegría semejante a la de María, donde el Señor estará en ella, primero en su corazón al decir sí a la propuesta de salvación y de la encarnación, y luego estará en su seno, en su vientre materno, estará en ella para que Dios mismo esté en medio del pueblo. Luego es toda una actualización de esa gran profecía de Sofonías. Aquel día, sigue Sofonías su profecía, el pueblo no tendrá nada que temer, el pueblo tendrá que estar seguro, porque él es un guerrero que salva. Lo que el ángel le revela a María es: le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador o Yahvé salva. Exactamente lo mismo que Sofonías
le recordaba al pueblo de Israel. La alegría del cristiano está en poner la confianza en Cristo como nuestro único Salvador, que salva de las esclavitudes de este mundo, del pecado, y que salva de la muerte eterna, porque nos lleva a poseer la alegría del paraíso. En el texto del Evangelio, Lucas en el capítulo primero, después de que María recibe la anunciación del ángel, el ángel terminó el diálogo diciéndole esto: mira, ahí está tu prima Isabel, anciana y estéril, y ya lleva 6 meses de embarazo, porque para Dios nada hay imposible. El ángel se va y la Virgen inmediatamente empaca maletas para irse a visitar a su prima Isabel. Una visitación movida tal vez por dos razones. La primera, verificar que lo que le había pasado con el ángel no era un sueño de ella ni una imaginación. No porque dudara de que Dios pudiera realizar esas obras maravillosas, sino para tener la certeza que no había sido una imaginación de ella. Porque las promesas de Dios son comprobables. Dios a nadie engaña. Dios no es un ilusionista que nos hace creer en cosas que nunca llegarán. Lo que Dios promete se realiza y permite que lo verifiquemos. Y segundo, la Virgen va a servir a su prima Isabel en sus últimos meses de embarazo. Y allí comienza una maternidad muy interesante de la Virgen. La Virgen, además de tener toda la dignidad por ser la madre del Hijo de Dios, está al servicio de la humanidad. Por eso es la gran intercesora, por eso es la madre de la Iglesia. Está para servirnos. Y el gran servicio de María es llevarnos a Jesús, presentarnos a Jesús. Narra el texto de Lucas cómo María emprende camino a una región montañosa. Eso no es solamente una alusión a la parte geográfica, sino que es toda una actualización de las profecías antiguas. Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, decía Isaías. Y ahora ya va el mensajero por las montañas anunciando alegría, gozo y paz, y lo hace en el seno de su madre María. Cuando llega donde Isabel, la relación entre dos primas, como eran ellas dos, la relación cambió. Ya no era la primita María. Dice Isabel: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Cambió la relación. Isabel, también llena del Espíritu Santo, reconoce que ahora será la madre del Hijo de Dios encarnado. Es una sensación que la humanidad ha experimentado durante estos 21 siglos de cristianismo, con tantas y tantas apariciones de la Virgen que se ha manifestado y se ha dejado ver en los 5 continentes a lo largo de la historia. También tendremos que decir con humildad quiénes somos nosotros para que nos visite la Madre del Señor. Y siempre la visita de la Virgen en sus apariciones oficiales tiene como único objetivo generar lo mismo que generó en Isabel. Cuando escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La Virgen viene a llenarnos de alegría, de gozo, de paz en Dios. Algunas apariciones que no han sido aprobadas por la Iglesia porque son tendenciosas y malintencionadas, sobre todo aquellas que circulan a nivel de médium, donde la Virgen da mensajes de terror, de angustia y dolor. La Virgen no está para eso. Bíblicamente es todo lo contrario. Viene a llenarnos de gozo, de alegría y paz, a darnos la plenitud, a presentarnos a su Hijo para que lo acojamos como Salvador. Esa es la tarea central de María en la historia de la salvación. Vemos en boca de Isabel una frase que la Iglesia ha conservado para el Santo Rosario, que es la oración central dirigida a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Tiene que ser la aclamación de la humanidad ante la persona de María. Es la bendecida por Dios entre todas las mujeres, y con eso el Señor exaltaba la figura de la mujer, que en la cultura de Israel era demasiado relegada. Y así como Dios pudo haberlo salvado simplemente mandando un ángel
bendiciendo a la humanidad y decir todos quedan redimidos, pues quiso hacerlo a través del conducto de la humanidad, nacido de mujer, y le da la grandeza a la mujer en medio de su maternidad, como lo da la grandeza en María en su maternidad divina para salvarnos. Y por eso ella es bendita en virtud del fruto que lleva dentro. Esa es una sana mariología. Toda la grandeza de María está en el hecho que fue elegida como madre del Hijo de Dios. La Virgen, sin haber sido la madre de Dios, hubiese sido una judía piadosa entre muchas. Pero el hecho de que fue elegida como madre del Hijo de Dios, eso le da toda la grandeza y por eso merece toda nuestra devoción y por eso nos acogemos a ella y a su intercesión.